Bueno, Juan Carlos, después de una pretemporada con muchos partidos ante rivales de buen nivel y de alta categoría, ¿nos puede hacer un pequeño balance de la pretemporada? Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos con el balance de la pretemporada. Hemos dado muy buen nivel con casi todos los equipos senior que nos hemos enfrentado. Solo nos hemos enfrentado a equipos juveniles como ha sido el Pueblo Nuevo y el Atlético Sanluqueño, y después nos hemos enfrentado a equipos de tercera red como el Utrera, de División de Honor como la Lebrijana y de Primera Andaluza, ¿no? La verdad que bueno, que estamos muy contentos. Los chavales se han adaptado rápido a lo que queremos y estamos preparados para el inicio de liga. Bueno, ¿se podría decir que estás contento con el equipo que se ha formado? ¿Se ha formado un buen grupo? Sí, la verdad que es lo que queríamos. La gente que se ha quedado con respecto al año pasado es la gente que se ha ganado está en este equipo. Hay mucha gente también en el Juvenil B que tiene un futuro prometedor, que están ahí, van a estar entre caballos del Juvenil B y el Juvenil A. Y sobre todo los jugadores que han venido de afuera pues se han adaptado bastante rápido. Tienen la idiosincrasia clara del club, de lo que queremos esta pretemporada y esta temporada, y la verdad que hemos confeccionado el mejor equipo posible. ¿Qué objetivo te marca para esta temporada en División Menor? Bueno, la verdad que el primer objetivo nuestro y del club tiene que ser cuanto más jugadores lleguen al primer equipo, mejor. Ese es nuestro primer objetivo, se lo hemos dicho a los chavales, se lo hemos dicho a los jugadores, que nuestro objetivo es preparar a todos los jugadores, tanto individualmente como grupalmente con el equipo, para que estén preparados para cuando podamos subir al primer equipo, estén listos para debutar. A raíz de ahí, pues bueno, pues lógicamente hay un objetivo que es común, que ya sabemos cuál es todo el mundo, pero vamos a ir paso a paso, partido a partido, y vamos a intentar disfrutar muchísimo de la categoría. Este fin de semana, sábado a las 12, primera jornada de liga. ¿Qué esperas de este primer partido? Pues espero que la gente disfrute. Al final es una fiesta del fútbol de cantera, de nuestra cantera. Llevamos 10 años en este club, 10 años que hemos formado una cantera preciosa, estamos creciendo, seguimos creciendo y vamos a debutar por primera vez en una máxima categoría nacional, ¿no? Tienes un premio para todos nuestros canteranos, para todos los entrenadores que hemos tenido, para todos los que estamos, y que la gente venga, disfrute de este partido y que sobre todo el equipo se divierta.